Nos colocamos en cuatro apoyos, con las manos alineadas a la altura de los hombros y las rodillas flexionadas a la altura de las caderas, separadas a la distancia de los hombros. Las manos miran ligeramente hacia adelante y los dedos están bien separados para tener más apoyo. Llevamos las caderas hacia el cielo a medida que ajustamos los músculos del abdomen, que tira hacia adentro y arriba, y la espalda, que se mantiene recta, sin curvar. La cabeza está alineada con la espalda y los hombros lejos de las orejas. Una vez en la postura, flexionamos alternadamente una rodilla y la otra, manteniendo los dedos de los pies en su sitio. Notamos con más intensidad el estiramiento en la pierna que queda extendida. Ahora dejamos las dos piernas extendidas y un mínimo de flexión en las rodillas para no bloquearlas. Los talones intentan llegar al suelo. Notamos el estiramiento en toda la parte posterior de las piernas y a lo largo de las pantorrillas. Mantenemos la postura de 15 a 30 segundos. Repetimos de 5 a 10 veces más. Para finalizar, puedes descansar en postura de balasana o postura del niño. Exhala y ve bajando y redondeando la espalda hasta que tu pecho se apoye sobre tus rodillas y tu frente llegue a tocar el suelo. Por último, lleva los brazos extendidos hacia adelante, con las palmas mirando hacia abajo. Para incorporarte, lleva las manos a la altura de los hombros y empújate con ellas otra vez a la vertical, sentada sobre los pies. Haz unas cuantas respiraciones aquí antes de levantarte. Colocamos la rodilla izquierda en el suelo, con una toalla doblada para proteger la rótula. Damos un paso adelante con el pie derecho, doblando la rodilla con un ángulo aproximado de 90 grados. Colocamos la mano derecha sobre el muslo derecho para mantener estabilidad. La mano izquierda sobre la parte izquierda de la cadera para evitar arquear la cintura en el estiramiento. Haremos primero tres ligeros movimientos adelante y atrás para mantener finalmente la postura. Llevamos la mayor parte del peso del cuerpo hacia la pierna de delante en el estiramiento. Mantenemos la espalda recta y los músculos abdominales activos. Una vez en la postura, mantenemos de 15 a 30 segundos. Volveremos con cuidado hacia atrás para cambiar de pierna. Colocamos ahora la toalla doblada bajo la rodilla derecha para proteger la rótula. El pie izquierdo se avanza adelante, mano izquierda sobre el muslo izquierdo y mano derecha a la altura de la cadera. Hacemos primero tres ligeros movimientos adelante y atrás para mantener finalmente la postura. Espalda recta y abdomen activo. Mantenemos de 15 a 30 segundos. Y desmontamos de la misma manera, con suavidad. De pie, cruzamos una pierna por delante de la otra, extendidas, y flexionamos desde la cintura hacia adelante, intentando tocar la punta de los pies con las manos. La pierna de atrás la mantenemos totalmente estirada. Si llegas, puedes descansar las manos sobre el suelo y si no, agarrarte por detrás de los gemelos. Mantenemos la postura durante 30 segundos.
A la hora de ascender, lo haremos vértebra a vértebra. Cambiamos a la otra pierna, que ahora cruza por delante, y repetimos el estiramiento al otro lado. Inhala y exhala en la posición. Puedes apoyar las manos en el suelo o agarrarte por detrás de las pantorrillas. Subimos vértebra a vértebra a la posición vertical. Nos colocamos a un brazo de distancia de una pared para ayudarnos en el estiramiento. Cruzamos pierna derecha sobre la izquierda a la altura del tobillo. Los dos pies se mantienen planos en el suelo. Elevamos y extendemos el brazo derecho, el mismo de la pierna que queda delante, y nos estiramos hacia la izquierda. Sentimos así el estiramiento a lo largo de la cadera derecha. Mantenemos la postura de 15 a 30 segundos. Cambiamos a la otra pierna, que ahora cruza por delante, y repetimos el estiramiento al otro lado. Pie izquierdo por delante del derecho, y ahora es el brazo izquierdo el que se eleva para estirar hacia la derecha. Mantenemos el estiramiento de 15 a 30 segundos. Después volvemos suavemente a la vertical. Nos acercamos a una pared o una silla para ayudarnos a mantener el equilibrio. Doblamos la pierna hacia atrás y cogemos el pie o tobillo con la misma mano, llevando el talón al glúteo hacia arriba y atrás, hasta sentir un estiramiento en la parte delantera del muslo. Las rodillas se mantienen juntas. Tiramos del pie para notar más intensidad en el estiramiento del cuádriceps. Ajustamos los músculos del abdomen para evitar que se curven hacia afuera. Mantenemos la posición durante aproximadamente 30 segundos. Cambiamos de pierna y repetimos. Si necesitas más intensidad, puedes llevar el torso ligeramente hacia adelante, a la vez que levantas un poquito más de la pierna hacia arriba. Apoyamos las almohadillas del pie derecho en un escalón y dejamos caer el talón hacia abajo. Dejamos caer el peso del cuerpo suavemente y la pierna de apoyo se mantiene flexionada para liberar del peso. Notamos el estiramiento en la cara posterior de la pantorrilla. Mantenemos el estiramiento de 15 a 30 segundos. Cambiamos de pierna y repetimos el estiramiento. Apoyamos las almohadillas del pie izquierdo en el escalón y dejamos caer el talón hacia abajo. Notamos el estiramiento en la cara posterior de la pantorrilla. Mantenemos el estiramiento de 15 a 30 segundos. Subimos la pierna derecha apoyando el talón en una valla, banco o barandilla, sin flexionar la rodilla. La pierna de apoyo puede estar ligeramente flexionada. Llevamos el cuerpo hacia adelante, desde las caderas. Llega a donde puedas. El objetivo es que tu abdomen esté lo más cerca posible de la rodilla. Si llegas al pie con las manos, estira de él hacia ti. Si no llegas al pie, tus manos pueden descansar a la altura de los muslos o por debajo de la rodilla, a la altura de la espinilla. Mantenemos la posición durante aproximadamente 30 segundos. Ahora cambiamos de pierna y repetimos el ejercicio. Inhala y exhala con suavidad mientras que subes y bajas antes de mantener la postura final.
De pie, con los pies separados a la anchura de las caderas y las piernas rectas, nos doblamos por la cintura y exhalamos mientras descendemos el torso. Dejamos que la cabeza cuelgue por su propio peso. Colocamos las manos donde lleguemos. A los pies, si eres flexible, o por detrás de los gemelos, hasta donde puedas, tratando de ir un poco más lejos cada día. Mantenemos la postura de 15 a 30 segundos. Para subir, dejamos caer los brazos y subimos vértebra a vértebra, lentamente hasta llegar de nuevo a la vertical. Nos colocamos de pie, delante de una pared, con los brazos extendidos y las manos planas contra la pared. Llevamos una pierna delante, un poco flexionada, mientras que la de atrás queda extendida. Los dos pies están planos en el suelo. Llevamos ligeramente el peso del cuerpo hacia adelante. Los pies y las caderas miran adelante y la espalda se mantiene recta. Sentimos el estiramiento a lo largo de las pantorrillas y los tendones de la corva. Mantenemos la posición durante aproximadamente 30 segundos. Cambiamos de pierna y repetimos. Inhala y exhala en la posición. Siente el estiramiento a lo largo de las pantorrillas y los tendones de la corva. Nos tumbamos sobre la espalda cerca de un marco de una puerta. La pierna izquierda queda extendida en la esterilla. Estiramos ahora la pierna derecha arriba, apoyando el talón derecho en la pared. Puedes flexionar ligeramente la rodilla e ir estirándola poco a poco. Si ya notas intensidad en el estiramiento, quédate en esta posición. A medida que vayamos ganando flexibilidad, aumentaremos el estiramiento gradualmente, acercándonos cada vez más al marco de la puerta. Mantenemos la posición durante aproximadamente 30 segundos. Para cambiar a la otra pierna, nos ayudamos a bajar con las manos. Ahora cambiamos a la pierna izquierda y repetimos el mismo ejercicio. Acércate bien al marco de la puerta. Al principio puedes tener la rodilla un poco flexionada. Puedes estar un poco más alejado del marco de la puerta e ir acercándote a él a medida que ganes flexibilidad. Aguantaremos la postura 30 segundos en total y descenderemos de la misma manera que antes, ayudándonos con las manos.